primero de los seminarios que organizamos de la asociación La Baloja. Es una asociación que se creó hace, en enero, era un año, que ha estado sobre todo trabajando hasta ahora en el proyecto de parque geológico o geoparque para la Sierra Norte de Madrid, en el entorno de La Cabrera, hasta prácticamente los municipios de Guadalajara y el Valle de Lozoya. Y otra de las cosas que hemos planteado trabajar para este año, durante este curso 2016-2017, es algunas de las prioridades de transición que tenemos planteadas. La asociación La Baloja surge tras varias de las personas que estábamos vinculados a candidaturas de unidad vecinal en las últimas elecciones municipales. Ahora mismo hay en torno a 20 asociaciones y empresas asociadas y casi una treintena de personas físicas participando. Entonces, lo que vamos a hacer durante este año es, el primero de los seminarios es este, que ahora os voy a resumir, y después haremos, que es el de transiciones sobre el tema de la gestión de los residuos, específicamente de materia orgánica, pero en general de todos los residuos. En enero tendremos una sobre transiciones energéticas, que la haremos con Som Energia. El objetivo es que tanto vecinos como consistorios puedan venir aquí a enterarse en una ponencia, y después trabajaremos en talleres. Haremos lo mismo con FIARE sobre transiciones financieras, y esperamos que también el Grupo de Acción Local pueda venir a ver cómo puede innovar, lo tiene previsto en su plan de desarrollo, el tema de nuevas modalidades de financiación de iniciativas de emprendimiento o sociales. Y en el mes de marzo haremos una sobre transiciones alimentarias, el tema de parques agrarios e intervegas, sobre todo pensando en la Vega del Jarama. Y en el mes de abril tendremos en Mustar una de cierre. La propuesta de trabajo para esta tarde, y voy a ser muy escrupuloso minutando, a pesar de los minutos que llevamos de retraso, le pedimos a Plataforma de Residuo Cero, a Zero Waste Europe, de la que la antena, hay una de las antenas aquí en Madrid y en España, y Jesús Pérez es un técnico con un recorrido de décadas en estudios sobre gestión de residuos, así que especiales gracias, Jesús, por acercarte hasta aquí, y que la plataforma Residuo Cero sea la que nos permita enmarcar tanto las cuestiones que vendrán de la Comisión Europea y los objetivos que vienen planteados a través de las directivas, y luego también cómo desde los movimientos sociales, es militante en Ecologistas en Acción, se plantea que debería ser el itinerario de cambio de modelo en la gestión de residuos. Pues comentar que desde marzo de 2015, desde la plataforma, que formamos parte, como veis ahí, varias organizaciones ecologistas, asambleas, asociaciones de vecinos y bueno, algún representante de partidos políticos y alguna otra plataforma como Rivas Aire Limpio, publicamos una propuesta alternativa para la Comunidad de Madrid con el objetivo de alcanzar residuo cero. Esta propuesta está disponible por si tenéis algún interés en que os la pasé. La propuesta básicamente lo que recogía era, en principio, el objetivo de residuo cero, 10 pasos, un análisis de la situación de gestión en la Comunidad de Madrid, las propuestas en cuanto un poco los tres primeros pasos de la jerarquía de residuos, la reducción o prevención, la reutilización y el reciclaje, la importancia que le damos al ecodiseño, los puntos limpios, gestión de residuos tóxicos, aunque es un porcentaje pequeño, pero es muy importante que se gestionen de forma adecuada para que no contaminen el resto de residuos, y luego una última parte en que hacíamos una propuesta en concreto de organización de la gestión y bueno, pues abriendo un poco un debate de qué tipo de instalaciones de tratamiento serían necesarias en cada una de lo que antes se llamaban unidades técnicas de gestión. Bueno, ¿qué significa residuo cero? Pues residuo cero, en principio estamos hablando de diseñar y gestionar productos y procesos para reducir tanto el volumen como la toxicidad y conservar y recuperar todos los recursos, ni quemarlos ni enterrarlos. O sea, estamos hablando de intentar resolver el problema desde el principio, desde el diseño de los productos, gestionar no tanto, o sea, además de los productos, gestionar también los procesos, saber qué cambios tenemos que hacer en los procesos productivos, y reducir, tener en cuenta un poco estos dos aspectos, tanto el volumen, tanto la cantidad de residuos que generamos, como la toxicidad, porque esto además va a tener problemas para la salud en el uso y posteriormente en la gestión, y también va a dificultar la gestión de estos productos que se convierten en residuos. Conservar y recuperar todos los recursos, esto dicho así, parece que somos como demasiado optimistas, lo de alcanzar el residuo cero, llegar al 100% del reciclaje. Esto puede parecer un objetivo muy elevado, pero bueno, en los municipios donde ya se han implantado propuestas de residuo cero,
se ha alcanzado fácilmente el 85%. Algunos municipios que ya están en el 85%, en Italia, por ejemplo, están planteándose ya alcanzar el 96%. Y bueno, es difícil, pero con los cambios necesarios nos podemos acercar mucho a ese objetivo final de residuos. Y rechazar tanto la incineración, quemar los residuos, como que terminen en vertedero. Por eso insistimos en que hay que todos los residuos tienen que tener un canal, un camino de recuperación, de reutilización y de reciclaje, y así evitaremos que los tengamos que llevar a un vertedero o los tengamos que incinerar. ¿Esto qué implica? Pues implica, en primer lugar, un cambio de cultura. Estaríamos hablando de un cambio en el modelo productivo, del modelo de producción en este momento lineal, de usar y tirar, uno circular, en que los procesos productivos se cierran y los residuos pasan a ser un recurso, ¿eh? Y cerramos el ciclo productivo y reducimos, por tanto, el uso de materiales. El segundo aspecto importante es que hay que involucrar a las comunidades. O sea, esto sin que todos los vecinos nos involucremos en este cambio de cultura y en este cambio de hábitos va a ser imposible. Entonces planteamos que es necesario campañas de educación, pero no solo campañas de educación, tenemos que ir más allá. Hay que dar participación real a las personas, a los vecinos, para que participen también en el diseño de este cambio de modelo, este cambio pues en la recogida selectiva, en la gestión de los residuos. Y por tanto, bueno, pues tenemos que diseñar tanto el sistema de producción como las infraestructuras de gestión para intentar que se priorice tanto la prevención como la recogida selectiva como la reducción de la fracción resto. Esto es un tema, el tema de reducir la fracción resto, que luego veremos un poco en qué situación estamos, desastrosa, pero que es muy importante que también nos centremos en que es necesario cambiar, bueno, ver qué cambios tenemos que hacer para que esta reducción en la fracción resto se lleve a cabo. Por tanto, estaríamos hablando de economía circular. Bueno, y este sería un poco el contenido, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de residuos cero? ¿Qué pasos tendríamos que incluir? Aunque están ordenados, pero realmente son diferentes aspectos que lo que hacen es que suman en el intento de alcanzar este objetivo de residuos cero. El primero, separación en origen. Realmente los residuos son un problema cuando están mezclados. Si están convenientemente separados, va a ser muy fácil de que podamos recuperarlos, reutilizarlos, reciclarlos, y de eso la importancia de implicar a los vecinos y que empecemos desde el principio haciendo una muy buena recogida selectiva. El segundo aspecto sería la recogida puerta a puerta. Decimos un poco, pues eso, que la tecnología apunta solo vecinos. No pensemos en que va a haber ninguna solución tecnológica que va a solucionar el problema de los residuos. O sea, no tenemos que seguir pensando en que echamos la bolsa de basura y que alguien se encargará de solucionar el problema, sino que tenemos que estar implicados desde el primer momento, y eso implica que hagamos una buena separación. Y la recogida puerta a puerta hasta ahora es el modelo que mejores resultados está dando. Claramente en la recogida selectiva de materia orgánica, pero también en el resto de fracciones. Entonces, hay otras maneras de recoger los residuos. Efectivamente, ya cada municipio tendrá que decidir cuál es la que pone en marcha, pero pensemos que las experiencias hasta ahora nos dicen que el puerta a puerta es una buena herramienta para alcanzar el residuo. El tercero sería el compostaje. O sea, la materia orgánica ya veremos que es casi la mitad de los residuos domésticos, por lo tanto, resolver el problema de la materia orgánica y evitar que se genere metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante, y evitar que terminen en vertederos y se produzcan lixiviados tóxicos. O sea, la gestión de la materia orgánica va a evitar esos problemas ambientales, y además es un recurso que vamos a poder utilizar para sustituir fertilizantes químicos. Es otro aspecto también importante. El reciclaje. Tanto la recogida como el transporte de materiales reciclables es otro aspecto importante en las propuestas de residuo cero. No es el primero, o sea, tenemos que priorizar siempre la prevención y la reutilización, pero por supuesto el reciclaje será muy importante para ello. Bueno, pues los productos que luego se convierten en residuos tienen que tener unas características que realmente puedan ser reciclables, ¿no? Otro aspecto es el tema de los centros de reutilización y de reparación. Si queremos hablar de economía circular y no hablamos fundamentalmente de reutilización y de reparación, esto no va a ser posible. Por lo tanto, muy importante que se pongan en marcha en los municipios, a veces pues
adosados a puntos limpios, puede ser una posibilidad, estos centros de preparación para la reutilización, de reutilización y de reparación. Esto sin duda también nos lleva un poco a la discusión de que es necesario cambiar el marco económico. Ahora es muchísimo más barato comprar cualquier cosa nueva que repararla. Entonces es necesario que haya incentivos para que volvamos un poco a priorizar la reutilización y la reparación. Durante todo este periodo sería necesario que vayan surgiendo iniciativas de reducción de residuos. La prevención es un poco el primer escalón de la jerarquía y lo que tendríamos un poco que priorizar. Y bueno, pues algunas propuestas podrían ser reducir o eliminar el uso de bolsas de plástico, intentar que el tema de productos a granel sea cada vez más utilizado, utilizar agua de grifo, bueno, algunas propuestas. La fiscalidad ambiental, los incentivos económicos, es otro aspecto que podemos utilizar para cambiar los hábitos también de todos los que participamos, también de los vecinos, ¿no? Y bueno, pues estándar del pago por generación o pago según la cantidad de fracción resto. O sea, hay municipios que tienen una parte fija de la tasa de basura y una parte variable que por la parte de materia orgánica que se recoge de forma selectiva o la parte de materiales que se recoge de forma selectiva no se paga más, solo se paga por la cantidad de residuo mezclado. Es un intento de que esa parte de residuo mezclado cada vez vaya siendo menor, entonces esa es otra opción. Y en algunos sitios, por ejemplo, al mismo tiempo que se ponen en marcha procesos de recogida selectiva de orgánica, pues se está planteando la reducción de un porcentaje de la tasa de basuras, pues en algunos sitios del 10%, en otros del 40%, depende un poco de la propuesta que se haga. O sea, son opciones que también cambian un poco esta fiscalidad ambiental. Como decíamos, tenemos que hacer una buena selección, tenemos que intentar que la materia orgánica se gestione de forma adecuada, que la cantidad de materiales que recuperemos sea lo máximo posible y nos va a quedar una fracción resto. Esta fracción resto tenemos que intentar que sea lo más visible posible, que no se oculte, sino que analicemos qué es lo que hay en esa fracción resto y ver qué cambios tenemos que hacer, qué cambios tienen que hacer las empresas que ponen esos productos que se termina siendo un residuo que no se está siendo capaz de recuperar y de reciclar, y ver un poco cuáles son esos cambios en el diseño y en las vías de reciclaje. Entonces, sería muy importante que haya plantas de separación de esta fracción resto, que ningún residuo vaya directamente a vertedero, que todos los residuos pasen por planta. Veremos cómo esto no está siendo así. Hay un porcentaje muy alto de residuos que siguen sin pasar por ninguna planta y van directamente al vertedero, o hay un importante rechazo de las plantas de clasificación. Y es necesario, pues, este estudio de los materiales no reciclables de la fracción resto para ver qué cambios hay que hacer en los diseños y ver qué canales de reciclaje tenemos en marcha. Por tanto, hay que mejorar el diseño industrial, hay que ir a productos sostenibles, que significa productos que utilicen una parte de materia o de materiales orgánicos mayor, pero también que su producción sea, pues, en procesos de bajo consumo energético, de poca utilización o eliminación de sustancias tóxicas, un poco lo que hablamos en torno a la producción. Y una cuestión muy importante, que ahora ya se aplica una parte, que es la responsabilidad ampliada de los productores. Esto quiere decir que los productores, cuando ponen un producto en el mercado que luego se va a convertir en un residuo, su responsabilidad no acaba cuando ponen el producto en el mercado, sino que tienen que hacerse cargo de los costes que va a significar la recogida y la gestión adecuada de esos productos que se han puesto en el mercado y se convierten luego en residuos. Ahora, tanto el contenedor amarillo por parte de Coembes y la parte de contenedor azul, que también es responsabilidad de Coembes, como la parte del contenedor verde de vidrio, que el responsable es Ecovidrio, se hacen cargo de una parte de lo que se llama el sobrecoste. Ya la ley de residuos plantea que se tienen que hacer cargo de la totalidad del coste. Esto está sin implementar, no se ha modificado la ley de envases todavía, pero bueno, por ahí es un poco lo que tenemos que avanzar. Y no solo para envases, sino para otros productos que se ponen en el mercado y que nadie se hace cargo ahora de su reciclaje. Por ejemplo, es obligatorio que metamos el envase de un cepillo de dientes en el contenedor amarillo. Y hay unas personas, o sea, hay unas organizaciones, unas empresas encargadas de aportar ese dinero para la gestión,
que significa una parte de la gestión que significa o que cuesta el contenedor amarillo, pero el cepillo de dientes es lo que más pesa, nadie es responsable de aportar ninguna cantidad de dinero para que se gestione de forma adecuada. O sea, esto es, no es explicable, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y por último, aunque estamos en este avance hacia esa fracción resto cero, y planteamos un poco que desde la estrategia de residuo cero la fracción resto tiene que ser mínima, durante este tiempo, un poco en esta transición en la que estamos, la materia orgánica que no se recoja de forma selectiva se tiene que bioestabilizar para que no tenga problemas de emisión de gases de efecto invernadero y exiliados, y de la parte de materiales que no se han recogido de forma selectiva también se tiene que pasar por plantas para intentar recuperar todo lo que se pueda de materiales que son perfectamente reciclables. Este ha sido un poco como el núcleo central de lo que planteamos. ¿Qué queremos? Pues queremos, y así lo planteábamos en nuestra propuesta alternativa, pues hablar sobre todo de reducción, de prevención, de reutilización y de reciclaje. Entonces hacíamos algunas propuestas. Desde un objetivo de reducción del 10%, por ejemplo, en algunos municipios que se plantean el residuo cero, están planteando que de los 300 kilos más o menos que ahora al año por habitante estamos generando como fracción resto, se pueda pasar a 100 kilos por habitante y año. O sea, es una importante reducción en cuanto a esa fracción resto. Y algunas medidas como el compostaje doméstico, productos reutilizables, prohibición de artículos que usar y tirar, limitar el sobreenvasado, garantía de 5 años, introducir tasas en función de la generación, que ya hemos dicho. La segunda parte, que sería la reutilización, aquí nos planteamos que en principio nos tendríamos que centrar sobre todo en algunos residuos que ya hay experiencias, pero que tenemos que generalizar, que es la recogida y la reutilización pues, de ropa, textiles, residuos de aparatos electrónicos, muebles, envases de vidrio y envases de plástico a través de los sistemas de depósito, devolución y retorno. Establecer porcentajes de reutilización separados de lo que son los porcentajes de reciclaje. O sea, no vale con que hagamos un único objetivo de reciclaje y reutilización de un porcentaje, que ya sabéis que sería el 50% para 2020. Es necesario que haya un objetivo específico para potenciar la reutilización. Estamos planteando ese 5%. Para RAE, para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el decreto ya plantea un 2 o un 3%, pero bueno, estamos ahí planteando el 5%. Y luego, esto es una oportunidad para generar empleo de inserción, y ahí lo que planteamos es que se priorice sobre todo los convenios con asociaciones de economía social y solidaria. Y por último sería el reciclaje, bueno, por último no, pero sería el reciclaje. Ahí estamos planteando objetivos altos. Estos son objetivos del 80% que ya se están alcanzando en municipios que se plantean realmente un cambio en el modelo de gestión. La implantación del SDR, ya hemos comentado, y la recogida selectiva de materia orgánica, y también hemos comentado, bueno, pues la importancia del puerta a puerta, y en los sitios donde no se quiera implantar el puerta a puerta, tal, el quinto contenedor. En ningún caso sería bueno que habláramos de un quinto contenedor abierto que se pudiera echar de cualquier manera. Aquí hay contenedores por bocas más cerradas, hay contenedores con tarjeta, para que solamente aquellas personas que se apuntan un poco al plan de recogida selectiva de orgánica sean los que tengan acceso a ese contenedor. O sea, siempre evitando que esto vuelva a ser otro contenedor de restos. O sea, lo que queremos es que, sobre todo, la materia orgánica sea una materia orgánica de calidad. Como decíamos, el ecodiseño es muy importante y aquí hay que implicar a los productores, a las empresas. Todos los residuos deben recibir tratamiento, como decíamos. Los residuos que son difíciles de reciclar hay que identificarlos y hay que buscarle alternativas. En este sentido, por ejemplo, las universidades podrían cumplir también un papel importante, estos centros de investigación, para ir buscando alternativas a qué hacer con esos residuos que en estos momentos no se están pudiendo reciclar. Por ejemplo, en Italia, con las cápsulas de café, se hizo un trabajo para conseguir que, bueno, pues hay una parte de orgánica, aluminio, al final era muy complicado el que esto se pudiera recuperar, y se hicieron propuestas para cambiar el modelo, el diseño de ese residuo en concreto. Pues este proceso es lo que había que ir haciendo junto con las empresas que lo ponen en el mercado. Y bueno, pues eliminar el tema de la obsolescencia programada, alargar la vida de los productos, incrementar las garantías, digamos, la obligación de...
y luego un apartado sobre el tema de puntos limpios, porque seguimos insistiendo en que es muy importante que se gestionen de forma adecuada. Bueno, para darnos una idea de en qué situación estamos, esta es la composición global de los residuos. Como veis, más del 40% es materia orgánica y habría como un 18% que es esa fracción resto, un 7% de vidrio, 19% de papel y un 14% de envases líquidos. Bueno, en la Comunidad de Madrid la mayoría de los residuos se siguen gestionando como residuo mezclado. Tan solo se recoge de forma separada el 13,45%. A nivel estatal es el 15%. O sea, no llegamos ni a la media. Aunque es muy malo, pero estamos peor, ¿no? Esa es la situación real, aparte de lo que nos cuentan todos los días en la tele de lo bien que estamos reciclando. Esta es la realidad. Y en la Comunidad de Madrid, el 9% se incinera, el 72% casi va a vertedero, o bien directamente, o pasa por plantas y como rechazos va a vertedero, y en total no estamos llegando al 20% de reciclaje. Esta es la realidad de los datos de reciclaje en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, de ahí la necesidad de un cambio en el modelo y dar pasos para avanzar, porque la situación realmente no es buena, sino muy mala, ¿sí? Y además, pues se nos está proponiendo continuar con la incineradora de Domingo Gómez, dos nuevas incineradoras, una aquí y otra en la zona sur. La cementera de Morata tiene autorización para seguir quemando residuos. La propuesta del macrovertedero de Loeches, que se ha hecho la propuesta de instalaciones antes de diseñar cuál es el objetivo y el modelo de gestión que se quiere. O sea, se están haciendo las cosas al revés. Y todo el proceso de constitución de las mancomunidades pues está siendo un desastre, porque no se habla de realmente hacia dónde queremos ir, sino de cómo, bueno, qué plantas vamos a dar a qué gestores. Entonces, no ese es el debate, ¿no? Bueno, esta sería un poco más en rosa esta parte donde estáis, menos la parte central que sería el Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo aquí solamente hay una planta de clasificación de envases y un vertedero, en cuanto a planta de transferencia, que lo que hace es que agrupa los residuos para que, para que sea menos costoso el llevarlo, pero vamos, eso es lo que hay ahora. Y una cuestión importante, nosotros en nuestra propuesta hablamos de que los municipios de menos de 2.000 habitantes gestionen toda la materia orgánica en el propio municipio. Los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes gestionan en su propio municipio el 40% y el resto se lleva a plantas. Entre 5.000 y 50.000 gestionan en el propio municipio el 20% y el 80% se lleva a plantas de tratamiento. Y los demás de 50.000 que gestionan en el propio municipio el 10% y se lleva a plantas el 90%. Pero esas plantas de compostaje siempre hablamos de plantas medianas y pequeñas. Para que tengáis una referencia, un ecoparque, por ejemplo, en Cataluña está gestionando al año como unas 90.000 toneladas de materia orgánica. O sea que la más grande que proponemos es tres veces más pequeña, ¿vale? Pero vamos, siempre la idea es que, a ser posible, sean más plantas y más pequeñas para la materia orgánica. Para envases ligeros, con la planta que hay aquí en Colmenar, sería más o menos suficiente, porque habría para ese 80% gestionar más de 22.000 toneladas y la planta ahora está gestionando 19.000, o sea, no haría falta construir una nueva planta. Y para la fracción resto sí que haría falta una planta que llevara adosado ese proceso de investigación que decíamos, de saber qué es lo que está yendo a la fracción resto y ver qué pasos damos para que realmente esos materiales se puedan recuperar y la parte de orgánica, que no se recoge selectiva, se bioestabilice. Y muchas gracias. Impecable tiempo.